Estamos aquí desde el Mobile World Congress 2018 con el nuevo Nokia 8110. Esto es un feature phone que fue lanzado ayer por HMD, que es la fabricante que está en este momento haciendo los equipos de Nokia. Este equipo es un equipo 4G, es decir, que va a servir con la mayoría de operadores que hay en el mundo. Y como vemos, pues es un equipo básico. No tiene Android, tiene KaiOS, se llama. Y pues nos permite descargar algunas aplicaciones. En este momento no podemos verlas, pero nos han dicho que tiene Twitter, tiene Facebook y algunas otras aplicaciones de comunicación. El equipo pues es muy básico, sirve para hacer llamadas, mandar mensajes de texto, jugar culebrita, escuchar algo de música y más o menos tiene unos 20 días de batería en stand-by. Entonces pues es una muy buena opción para quien no está buscando un teléfono inteligente y simplemente quiere algunas actividades de comunicación básicas. Como vemos, pues tiene calendario y bueno, muchas personas lo han comparado con un banano y pues su color amarillo es bien interesante, además es curvo y pues como podemos ver, pues es bastante fácil de manejar, de poner en el bolsillo, pero pues no es para todos los usuarios. Este es entonces el Nokia 8110, que lo podemos ver desde el Mobile World Congress.